Soy sí, Sánchez y bienvenidos de nuevo a la hora del café. Espero que esté súper bien. Hoy, como veis, tenemos otra invitada. ¡Oli! Os presento a mi amiga Irina. Si me seguís en el canal desde tiempo, la habéis visto antes. Hemos hecho varios vídeos juntas, pero hoy venimos a la hora del café. A la hora del café. Tenemos los cafecitos. Del súper café, porque esto. Sí agüita. Es. Sí, lo digo. Se vienen cabaleras. Y lo sabes. Oye, pues está bueno. En verdad, sí, tía. Muchas super. críticas. Muchas críticas la semana pasada con el café de Gabri. It's good. Super. Confirmamos. Confirmamos. No está pagada para decir esto. No. <laughs> Ella, no, pero podría. No, no. <laughs> no, no, está rico, está rico. Somos amigas de toda la vida, la verdad. O sea, Prácticamente, ¿no? sí. Nos conocimos en el instituto, ¿no? No, tía. Antes. En la comunión. Y ¿Y todo hicimos la, la comunión, comunión juntas. <laughs> eh, Recuerdo el bloqueado Nuestro otro momento católico. Tía, ¿tú recuerdas eso es lo que yo siempre digo a mi madre? En plan, no quiero que me juzguéis si ustedes, en plan creéis en Dios y todas estas cosas ya sabemos lo que hay pero sea mi re, mi único recuerdo de la comunión porque encima es que lo hicimos como en el mismo sitio hicimos todos en el sí, mismo sí, sí. la misma zona de restaurantes y tal yo recuerdo quedar como en un punto con todos y con no voy a decir nombres pero con una una chica que nosotros conocíamos sí bueno anyway recuerdo vernos todas <laughs> en un en un punto y decir cuántos dinero nos habían dado. ¿Tú, sí, recuerdas, ¿tú sí. recuerdas eso? Es que esa persona sí. la hizo conmigo. Claro, porque la hicimos todas a la vez. No. ¿No? La fiesta. ¿La fiesta? ¿La hizo en conjunto contigo? Ah, la mía la yo sola. No, pero la invitamos. Ah, ok. Porque no, no tenía fiesta, no tenía familia, tal. Mm. Claro, tía. No sabía. Y entonces le dijimos, vente para acá, dámelo ya. Qué fuerte. Claro, tío, pero si no me acuerdo suena, de eso. Eh. Yo, en plan, es mi, mi única memoria, en plan, sé que suena fatal, pero que ya que te diga? Era Una niña que tenía aficiones, y mi afición era el money. Y yo solamente recuerdo que... Sí es que vino mi familia de Sevilla y todo. Yo recuerdo, cada billete que me daban, lo sumaba a lo que ya he dicho antes, iba corriendo a las escaleras a la fiesta de otra persona y me ponía, ya llevo 500, no sé qué. Y la gente, pues yo llevo 600 y digo, mierda. Y volvía es y yo, era de locos. abuela, ¿Es, es, que era? <laughs> es que era de locos, tío Ya, mi comunión era hacer dinero y una tarta con mi cara. Mi tarta era una tarta con una foto, mi foto de comunión, yo tía. Yo no me acuerdo de mi, de yo, mi tarta. Puede ser que sea una foto mía también, pero no me acuerdo. Yo me comí a mí misma. Vean, yo recuerdo, a ver, la, la, la cara. foto de comunión era un niño gordo. No, era gordo, tía, tía no. Era gordito, con el pelo de punta, el típico pelo que te hacen los, los fotógrafos de gomina para que seas un niño super punky en la comunión llevaba un traje, y esto es en plan de abogado hombre, un traje azul con corbata y todo, un niño de 10 años y el típico que estás con una rodilla en el césped y así pues esa fue la foto, la foto de mi comunión esta Ay. foto se usó en todas las cartas en todos los cuadros de todo el mundo, mi foto de la comunión y en mi tarta y yo recuerdo estar cortando y yo yo quiero mi cara, yo quiero mi cara y mi primo Eric, pues yo me la como la cara mira, cariños Ay, yo no suelso. me acuerdo de mi tarta, quizás pudo tener mi cara, pero no me acuerdo. Creo no que acuerdo. es muy popular esto, lo de poner tu cara. En la mm, puede ser, puede ser, pero no me acuerdo. Yo me yo acuerdo de recuerdo... estar recibiendo un montón de regalos. Sí, yo no me acuerdo de nada. Yo me acuerdo Solo de recibir, recibir regalos, dinero y que le dije en una de esas a mi madre: déjame ir a cambiarme. Y me dijo: no, no puedes, no, no puedes cambiarte. Claro. Es tu comunidad Y yo. Yo bajo un vestido blanco. Sí, claro. Tía, la... Ah, tía, claro, la comunión va blanco. Qué rabia no haber hecho mi comunión como mujer, tío. Me encantaría en plan Y va vest... con el peinado de Barbie, de la princesa la costurera, con la trenza aquí en el pelo, Eso sí me acuerdo. con flores lilas como Erika de la princesa costurera. Qué cute. Tía. Es que yo era fan, me acuerdo. Todas así con recogido de novia y yo con el pelo liso, suelto. Adoro. Siempre. Lo que sí recuerdo era en, la... en las pruebas, porque recuerdas que hacíamos pruebas. Sí. Yo recuerdo. En plan, énfasis en que no soy solo gordita ahora, en plan, esto viene de siempre. De hecho, tenía mi madre antes con una historia, estábamos comiendo, y mi hermana no se sé quería terminar las papas, en plan, las típicas papas ancochadas. hicimos mm. sí, para comer eso, en plan, con papas ancochadas, atún y tal. Mm. Y mi hermana no, no se las acababa. Y mi, mi madre hizo la coña de coger la cuchara y decirle, venga, un avión. Mi hermana tiene 15 años, en plan, era coña. Y luego mi madre se empieza a reír, y yo, en plan, ¿de que te ríes? Dice, es que cuando tú eras pequeña, en aquel momento, en plan, yo obviamente era pequeño. Si es que yo recuerdo, teníamos en el carrito y te dábamos la papilla o las cosas y tú hacías como que abrías la boca y cuando teníamos a poner hacías y lo escupías. Pero si te dábamos el yogur o el petisui sí, o comías. golosina o tarta o algo de gorda, nah, te lo comías tía. todo. Y yo en plan, a ver, still the same. Yo aún recuerdo el sabor de las hostias. De es la que comida. las hostias son tía, barquillos, tío. Sí, y me comí montones en plan montones. Pero la hostia solo te la podías tomar el día de la comunión. ¿Y sí, por qué me comí yo tanta? Porque te la tuvieron que queda de strangi, porque si no eso no era. Sí, porque yo me recuerdo comerme un montón. No, tía, cuando practicábamos la comíamos no. también. No. Uh, solo pero... tú tomabas la primera el día de tu comunión. 100%. 100%. Ya sí, yo me he comido más de una hostia. Uh. Ups. También. <laughs> no, pues sí, nos conocemos desde ahí y después fuimos a el, en el instituto fue que cuadramos pero nos conocemos desde la comunión sí o antes. desde la comunión porque tú estudiabas aquí no tú fuiste al cuál de aquí fuimos a dos colegios distintos fuimos a colegios distintos entonces coincidimos pero a mí me suena de verte a la salida o algo no tía sabes qué creo que es nuestros padres se conocían de antes claro sí se conocían claro nuestros padres ya se conocían entonces ya nos habíamos visto y en las clases de la comunión tía claro Ahí, pero tú no estabas en mi clase tú no estabas conmigo no no yo no recuerdo hacer nada de ese yo me acuerdo de tirar mi estuche entero debajo de la mesa y meterme con mi amiga a recoger y hablar me acuerdo de eso porque encima eran mesas <laughs> gigantes sí las mesas pero yo era la típica mesa así conjuntas y tal y tiraba literal mi estuche entero y se ponía a recoger y yo... ya ves que era un tostón a ver a quien le guste que le guste ya. pero en el instituto tú cogiste religión Claro, las excursiones. Claro, yo no. Es que yo cogí un año alternativa y me arrepentí. Ya todo el mundo, pero a mí me la pelaba, yo no hacía nada. No, yo tampoco hacía nada, pero eh, me acuerdo que una vez fueron todos de excursión y a nosotros por estar en alternativa nos dijeron que teníamos que ir a clase. En religión iban siempre de excursión. Entonces yo dije. Ehm, tía, el, el mítico, la acampada en el garañón. Sí, pero yo no fui a esa, tía. Yo tampoco. Pero sí, tía, esa pero era esa la. Pero eso fue mítica. en el colegio, ¿no? No, tía, religión. ¿En el instituto? En el instituto hacían un montón de acampadas y, y pasar el día en el garañón y cosas así a mí me pusieron un parte una vez por faltar una excursión ¿un parte por faltar? sí, porque en una excursión como esas las típicas obligatorias que iba toda tu clase mm. y a mí se me olvidó darle el papel a mi madre <laughs> entonces voy a al instituto y todo el mundo se monta en la guagua y yo no iba a avisar a mi madre ahora en plan mamá, tienes que salir de tu trabajo ven a firmar un papel, no le dije nada Exacto. y recuerdo la profesora se llamaba Luz la de naturales o biología, pelo corto Acuérdense, eh, sí, no tienes un parte por no sé qué no sé cuánto. ¿Y te pusieron un parte por eso? Sí, tía, me pusieron un partito. Yo no soy buen ejemplo en el tema de instituto. Porque el instituto fue horrible. Es que fue la peor etapa de mi vida. Yo creo que la mejor y la peor. Porque claro, la mejor porque no tenías que trabajar, no sí, tenías que no preocuparte de dinero. Exacto. No había estrés económico. No éramos adultas, uh -huh. esa es la palabra. Pero... Pero qué mal lo pasé, ti. Es que, bueno, pasamos, pasamos, porque las dos estábamos en la misma situación en ese momento. Sí, pero primero no estábamos juntas. Tú y yo conectamos como en segundo. Primero segundo, tía. Primero estábamos juntas. No, pero yo me acuerdo de verte en algún momento. Es que yo me acuerdo. El recuerdo que yo tuve fue de que me. Creo que me hablaste por Twenty, tía. <laughs> si no fue por Twenty. Dame me gusta. Yo quería ser influencer desde la época de Twenty. No. Yo ponía por difundido, hola. Qué te parece mi nueva foto de perfil? No, si te gusta deberías darle me gusta y si encima me quieres ayudar puedes comentar. Me acuerdo, no pero no fue eso tía, no sé si te acuerdas, de verdad no te acuerdas. No. Sé. Cuando las dos queríamos ser emo. Eso lo hablé, lo hablé, en el episodio de Taylor Swift, mi época emo en la que yo escuchaba para amor, era con ella también. Sí, sí era. Éramos... No, tía. Pues me acuerdo que me dijiste en plan como dame consejos. Ayúdame a hacer emo. Sí, tía. Y me acuerdo que me dijiste un día por los pasillos: voy bien así y tal. Y yo, sí, tía, súper. Y claro, yo Ay, también iba de emo. Emo. Las emo. Éramos muy dark, tía. Qué cute. En verdad, esos momentos se aprecian. Fleje. Lo malo de todo el instituto era la gente. En plan, si hubiéramos ido solo tú y yo. Hubiese sido genial. Tía, pues, hubiésemos aprendido fleje. fleje. Pero es que un montón de gente te dice: no, en el instituto no aprendas la mierda. Está la típica persona que es súper centrada en los estudios, que sí que puede aprender algo, pero las personas diferentes nos hacen tanto bullying. Al menos hablo de mí, no sé. Sí, sí, a mí a... también. Pero yo no podría centrarme en una materia. Yo no podría centrarme en que me estés explicando matemáticas cuando escucho a alguien por atrás, maricón, o escucho a otro. Es que nunca se me va a olvidar, tía, en francés, que el mejor profesor del mundo, que se llama Fernando, una vez dijo algo en francés, y yo estaba intentando, porque a mí los idiomas se me dan bien, y una vez dijo en plan, no sé qué, esto se dice plume. Y toda la clase dijo, pluma la que tiene él, no sé qué, marico. Mira, yo no, Ay, no, no quería, tía, no, no, no aguantaba, no, no aguantaba tía, en ninguna eh. clase, no aguantaba nada. Me iba al baño en todas las clases, me piraba. Pero por eso, luego, a lo mejor, luego tus padres te dicen, en plan, Ay, se sacan malas notas. Mi vida, además, la vida es imposible. es que, era, lo menos era que me difícil. Da es centrarme. Exacto. Que yo me acuerdo, para mí, llegar al instituto, para mí, punto número uno fue un shock porque yo pensaba que iba a ser como high school musical. Y yo le llegué mal a mi casa y le dije a mi madre: Mamá, esto no es lo que yo quería, esto no es lo que yo pensaba. Claro, yo esperaba taquillas, esperaba clubs, esperaba rollo, algo así como. Había taquillas, pero chungas. ya las taquillas que tenías que pagar como no sé sí. cuánto por un año y eran así de chiquititas sí, y yo a lo. Era una mierda. Taquillas compartidas. ¿Te acuerdas de eso? Es Qué que era miedo. muy chungo, en verdad, ¿no? Era como esas vibras de wow. No sé, las pelis han hecho mucho daño también. Pero yo creo que en Estados Unidos sí es real, tía. Sí, claro que es real. Pero aquí no. No. Pero claro, es que también el sistema que tiene es totalmente diferente. Pero yo me acuerdo de llegar y para mí, eh, en primero ya empezaron, el bueno, el bullying yo lo tengo al desde antes del instituto. Sí, yo también. Y entonces, claro, en primero de la ESO fue como que cuando se intensificó más. Y yo ahí me vi sola con todos los que habían venido del cole conmigo. Ninguno se hablaba conmigo porque entre todos habían decidido no hablarme. Qué cute. Súper guay, ¿verdad? <laughs> y fue gris. ¿A partir de segundo fue cuando se deslocó? Segundo fue el, el peor año, mami. Debo, mm. A partir de segundo. A partir de segundo también fue para Pero mí lo peor. Pero Porque en segundo ya habían como. O sea, en segundo ya eres como adolescente, ya no eres tan niña. Exacto. Eres adolescente, ya hay otras cosas. Los niños están todos creciendo, ya en segundo están todos liándose con todos y tú eres rara porque encima eres un niño distinto, no sabes si eres gay, pero la gente se ríe de ti porque eres gay, pero tú ni siquiera lo has dicho, tantas cosas, y luego, claro, encima, yo era diferente, éramos emo, me gustaba Taylor Swift, me gustaba Paramore, todo el mundo hablaba de, de yo qué sé, tía, de reggaetón. De, Wendy, de reggaetón, y luego, claro, a todo eso le añades que en esa época ya sí fue el boom de las redes sociales. Porque yo en primero lo recuerdo 20, tal, pero sí. 20 fue en segundo, tío. En segundo fue cuando nosotros estábamos ahí. Oh, Enganchada. Falla. Yo recuerdo sí. ir al Ciber, tía, al Ciber. Yo tenía internet en casa, iba al Ciber. 100%. Porque tía. era. Eh, es distinto. En otro rollo, llegabas sí. allí, con, yo que sé, te veías a este, al otro, no sé qué, se dejó la cuenta abierta, tal, sí, a ver cómo era la contraseña. Acuerdas? Me acuerdo que la contraseña de una era Mercadona, que se la conseguimos ahí, no sé qué, wey. Al final era una risa que te cagas. Pero... El ciber, tío. Mm, Era chungo, en verdad. Yo es que, en plan, pienso el instituto. en plan, si no me centro en lo malo, me centro en eso, en las redes. Me centro en fotos mías con las cejas súper separadas. <laughs> Fue la época en la que yo descubrí las pinzas por primera vez. Buah. Y me quité un montón de las cejas porque a mí me decían que era... Literalmente recuerdo la palabra cejijunto. Porque no salía pelo aquí. Entonces yo cogí unas pinzas, me quité todo el pelo de en medio. Pero encima me quité como... Porque mis cejas, como le pasa a mucha gente que va hacia arriba al principio mm. y luego para allá, pues me corté todo esto. O sea, mi ceja empezaba donde está el, el iris. De hecho, creo que puedo poner una foto de contexto, no os asustéis. Antes Ay, era un chico, no. Pero puedo poner una foto de contexto para que veáis mi ceja. Pero esa era mi época 20. Las lentillas azules. De verdad, siempre iba con lentillas. Siempre, el fleco planchado. De ponerme, en plan, yo era muy, mucho de conjuntar. De ponerme, en plan, si iba con una camisa naranja, pues me ponía el vaquero y las Nike. Pero con los cordones naranjas. <laughs> ¿Confirma? Sí, tía, estaba loca. Y el chaleco negro que me ponía siempre. siempre. El fucking chaleco negro, tía. Sí, tía, siempre ibas con ese. ¡Qué pesada! Un tipo no drag era. 30 grados y ¿eh? ella con el chaleco. Tía, en plan, la gente pensaba que era sucia o algo. No, tía. Es Pero que no... en otra época tenías tu ropa de... para sentirte cómoda. Yo nunca y... olía mal. Y ya está. Eso lo puedo confirmar, que no huelo mal. Siempre huelo bien. Yo yo me acuerdo de una persona que siempre usaba la misma chaqueta y me la dejaba en ocasiones hasta que un día le tuve que decir mira tú no lavas la ropa wow tú sabes quién es quién no me lo puedes decir sí <laughs> él olía mal olía fatal él siempre no a la bully somos nosotras. <laughs> madurar es saber que tú eres la bully <laughs> no, no pero... pero sí que olía mal que no que olía fatal pero ese tío era horrible o sea olía mal por lo malo que era también te digo Igual esa que persona otra. fue muy mala conmigo y la otra fue mala, su amiga fue mala conmigo. ¿Qué amiga? ¿Por qué tenía tanto? La que es amiga tuya ahora, creo. O se lleva bien contigo ahora. ¿Quién? No Pero esa, en esa época era como entre dos tierras. Que esa tía, hay una tía que llegó a amenazarme, decirme que me iba a pegar, en plan, arruinarme la vida, pegarme patadas en el instituto. Claro, ese yo era un chico, no podía pegarle de vuelta. Ella me pegaba hostias, me tiraba ¿Qué cosas. ¿Qué me, me tiraba la, las cosas al suelo. O sea, fatal. ¿Vale? Eh, ¿Te puedes creer? Que la puerta es que ha la vida, ¿vale? Y no me da, no me da ningún corte decirlo. La puerta es que da la vida. Esta piba me acabó pidiendo dinero hace un año o dos porque estaba en la ruina. ¿Te pidió dinero a ti? Mm. Y digo, que no tienes agua, espera. <laughs> Antes que ya a ti, cerra. Y, y no, me, no me corto, o sea, no me importa. La gente puede cambiar, me parece genial. Mm. Si, tú eres, si tú eres una persona increíble, me parece fantástico. O sea, me ayuda un montón por ti de que hayas mm. cambiado, de que ya no seas una bully loca. Crazy, sigue siendo igual de fea, a lo mejor te veo igual de fea o más, porque ya me caes mal de por sí. Yeah. Pero me alegra un montón y sé que alegrarte de la, de la desgracia de los demás está mal, entonces es algo que me gustaría tratarme a mí misma. Pero me alegra de que el momento ese de que me dijo, oye, ¿cómo estás? Yo he visto que te vas genial en las redes. Me alegro de que hayas conseguido lo que tú siempre has querido. Eh, cuando esta piba se reía de mí por mis vídeos, me hacía muecas a lo de, ¡Hola, hola, hola! en plan, mira. No eh, me, lo puedo creer. me alegro de que por fin hayas conseguido lo que has querido te quería decir estoy pasando por una situación muy mala no sé si me podías dar eh, prestar algo o si podías compartir esto y la gente me puede dar dinero lo que ya sea ya me acuerdo ya me acuerdo es verdad me acabas de dejar flipando sinceramente no fui mala podría haber sido mala podría haberle dicho huh, uh, uh, pero no simplemente no lo abrí y ya está ya yeah. pero digo tío o sea, la gente no tiene cara. O sea, ¿cómo puedes arruinarle? Y todo el mundo en plan, Dios mío, es que fue en el instituto. Usted fue a la madura. Tío, me arruinaste cinco años de mi vida. Descarado. Es que no lo perdono, tío. Es que es eso. Es que es mucho tiempo. Y encima, a mí me hace gracia porque muchas personas que se metieron conmigo después, tú sabes quién es, uno de ellos, eh, después me pidieron perdón. ¿Él se metía contigo? Sí, Fleje, tío. ¿Qué dice? Eh, iba de amigo mío, que eso es lo que más coraje me daba a mí. Personas que iban de amigas cuando no había nadie, Ay, Irina, no ah, mira, sé no qué, qué tan, no sé cuánto y después cuando estaban con los coleguitas, porque los tíos son así, son medio gilipollas todos, se subían, se ponían así pechito para adelante y venga me meterse con Irina, ¿por qué? Porque Irina tiene personalidad y todos los tíos y todas las tías de este pueblo iban vestidos iguales, tía. De Jack and Jones cuando era la época y de Estrellari, tía. <laughs> yo y yo también, <laughs> no, pero, pero, yo no tío. <laughs> claro, pero no tanto. Pero no ibas de Jack and Jones de arriba abajo, sí, sí. tía. De arriba abajo a lo mejor no, pero de abajo arriba. Sí, tía, yo entraba al Pull and bed. Y me no. compraba lo que llevaba el maniquí puesto. Yo odiaba ir de compras, tía, porque le gusta la ropa de tío. Pero obviamente, normalidad, tenía que ir de tía de tío. Mm. Entonces, me compraba todo lo que veía. Yo entraba a varios y decía, venga, eso. Si eso es lo que se lleva, eso es lo que quiero. Y a lo mejor le decían mis padres, pues mira, esa camisa, este vaquero, esos zapatos y esa gorra. Pero sí, tía, es que ser tío, en verdad es muy aburrido. Es gente que al final dices tú, no aportan nada. Pero en esa época, claro, tú también estás desarrollando tu personalidad, estás creciendo como persona, estás haciendo un montón de cosas. Y yo me acuerdo, bueno, no sé si a ti te esperaban en la salida, pero a mí no esperaban a la sí, salida. Sí, tía. Y los huevos. A mí me tiraban huevos. A mí no me tiraban a mí me huevos. me tiraban huevos en la casa y todo. A mí me tiraron huevos en casa. Sí, tío. Tres veces. Y no fue en Halloween. A mí sí fue en Halloween. <laughs> a mí fue en días normales. En un miércoles de cualquiera. Es que la gente es mala, tío. Ese tía, es y el lo, problema. Y los veía. En plan. ¿Los veía? Los veía. Tenía que verlos en la guagua al día siguiente y todo. Y es como así. ¿Y nunca que, hiciste nada? ¿Qué le voy a hacer, tía? tía reventarle? Tía, un niño de 15 años gay contra medio pueblo de matados. Olvídate. Olvídate. Mm. Aquí la gente es muy chunga, cariño. Ya. Yeah. O al menos era, porque ahora ya realmente ya no, no hay nadie. Ahora me la pelan, pero sigue habiendo mucha gente chunga. También mm. es que yo soy muy especialista, por eso siempre os lo digo. En plan, a mí me marco un montón, mi pueblo en general me da cosas ahí, pero es verdad que ahora sí salgo calva y todo por ahí, voy al gym con gente que ni me, imagino, ni me imaginara nunca que voy a poder ir al gym. Y estoy como súper de chill. Pero también es porque me noto muy, muy segura. plan Puedo hacer un montón de cosas. Es como todo. O sea, creo que he tenido muchas amistades fallidas, muchas relaciones, relaciones tóxicas. Everybody knows. <laughs> Don't worry. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. Pero um, al final estoy segura de mí. O sea, soy consciente de lo que estoy haciendo, soy consciente de lo que está pasando. Antes yo siento que simplemente seguía el flow. Seguía el flow. Y es como, bueno, por pues si se van a meter conmigo, pues se meten conmigo. Ahora yo puedo decidir las cosas, tía. Y puedo decidir con quién me junto, qué persona me vale, qué persona no me vale nada. Si no quiero parar contigo, tía, me da igual que seas Irina López. <laughs> en plan, si no quiero parar, no voy a parar. Exacto. O sea, no necesito, ya no hay nada que te lo impida, ¿sabes? Sí, y no necesito eso de tener una amiga, porque sí, antes yo buscaba, y creo que en ese sentido tú también, buscábamos tanto el fit-in, en plan, el, sí, el ser normal. Sí, tía. Que me daba igual, tía, cuando yo me metí con... Que me, me abrió un montón la, las puertas esta chica, pero yo me, me enchoché de una chica, no sé si te acuerdas. Yo estaba en plan como enchochada de ella, pero realmente no sabía si era enchochada, es que también estoy súper enchochada. Enchochada es como enamorada, ¿vale? También estoy enamorada de Megan Fox, pero claro, no es amor. Claro, es, que quiero es ser. idealizado. Claro. Mm. Yo paraba mucho con ella y es verdad que por mucho que fue una mala influencia para mí, porque era una tía que fumaba, fumaba porros, echaba drogas, salía de fiesta, yo tenía 14 años. Y yo quería fumar. Y yo empecé a fumar. A Es verdad. verdad. Me acuerdo. Tú en el pasillo aquel fumando. Y yo iba a ese pasillo. Pero no fumaba. Ella se ponía. Y yo. quiere Y yo. No. Y, no. Y, y ella. Pero tú fumas. Y yo así. Sí. <laughs> yo lo que nunca. Sí, me acuerdo. He, me acuerdo. No, bueno, en verdad sí. Luego cuando, cuando crecí sí. Pero eso ya lo hablamos luego. <laughs> pero um, sí que recuerdo eso. Porque estaba tan obsesionada con la idea de que por fin tenía amigos. Claro. Que es como. Hombre, si hay que fumar, se fuma. Mm. <laughs> es que real, si quieres que hacer ese piercing se hace piercing, y punto yeah. y claro, me junté con un grupo, que a lo mejor no lo me tenía que haber juntado pero ella era mucho mayor que yo, o sea, yo tenía 14, ella tenía 17 y ella fumaba, ella salía de fiesta, recuerdo que iba a la Joker, tía, ella me metió por la Joker por la puerta de atrás, mira una locura, madre mía, sí tía fue una freaking locura, yo recuerdo lo recuerdo porque estaba en la parte de mi padre yo me tenía que quedar en la parte de mi padre, mm. porque era menor entonces estaba con él allí, y ella me dijo baja por las escaleras, no sé qué, que te voy a enseñar en un sitio y eran como las 11 de la noche, un sábado. Sí. Y me metió por la puerta de atrás, tía. Y lo me para llamándome, ¿dónde estás? Y yo ya voy. Sí, tía. Es que eran otros tiempos también. Pero yo me acuerdo sí, que era. también, yo me eché novio también para, para intentar oh conseguir... ¿Qué novio es este? Uh, uh, ¿No ya te sé acuerdas? Quién es. Claro que te acuerdas. Para poder tener amigos, porque a mí me hacían tanto bullying. Ay, tía, qué chungo. O ¿Sabes que Creo que lo tengo en Facebook. O me ¿Qué salió, dice? O Me salió en Facebook el otro día. Pero claro, en ese momento me dio la atención que quería. Yo era una niña, él era mucho mayor que yo, encima. Eso es otra cosa. Un inmaduro de la hostia y me, me, me manipuló como quiso también. Es que, tía, en general los tíos hoy en día no funcionan. Algo pasó, algo pasó, tía. Algo sucedió. Es tío. que en esa época, yo recuerdo que en esa época quedábamos, porque también quedábamos con tu novio de aquel entonces y su círculo y tu círculo, sí. y quedábamos en la, la típica plaza de la iglesia, que era la ola en aquel entonces. Vale, vale. No, ya no era la ola. ¿Ya no? No, la ahora la quitaron, buf, antes. Pero bueno, en sí. Justo ahí nos estábamos distanciando un poco porque tú tenías novio. Exacto. Y yo empecé a enchocharme de mi crush, que era amigo de las dos en común. Exacto. Y después íbamos a la playa. Y íbamos a la playa con el crush. Ay, tío. Ah, terrible. Tía, en verdad, en parte, o sea, no, quiero, quiero aprovecho este momento también para comentarlo porque mucha gente me dijo que le había arruinado la vida y cuando yo subí el vídeo de me lié con mi crush y pasó esto. Uh -uh. Me habló mucha gente desde perfiles falsos, la gente que le conoce, gente de mi pueblo y tal. Se va a quitar la vida. No te sientes culpable. Primero que nada, es una persona súper egocéntrica, súper narcisista, manipulador, falso. O sea, esa gente no se va a quitar la vida. Y también quiero decirte, no por tener yo también poca responsabilidad afectiva, pero no sería mi culpa. O sea, eso lo tengo clarísimo. Exacto. O sea, se niño ahora se cae de un árbol y me la pela. Pero, y lo digo, eh, yo te lo juro, súper sentida yo. Pero um, sí que me contaron, porque claro, yo ahora, como os conté en aquel mm. vídeo, si lo habéis visto, si no lo habéis visto, tenéis que ir a verlo, eh, me lio con mi clase y pasa esto. Algo así se llamaba en eh, la foto de perfil soy yo y todo el lila para atrás. <laughs> Te que volver al fondo lila, tía. He hecho de buenas cuando con la de la lila. Pero bueno, como sabéis, hablé con su ex, que fue con la que él estaba intentando poner los cuernos conmigo y tal, y ellos uh -huh. pues nos hemos hecho, nos hemos vuelto a ser amigas, tía. Sí. Después de tantos años que perdimos la vista por él, hemos vuelto a ser amigas. También soy súper amiga, voy al gym y todo con la hermana de ella, entonces yeah. súper bien. Y hablamos un poco de esas cosas a veces, en plan, lo hablamos cuando empecé al gym o cuando empezamos a quedar y tal. Y lo que yo no supe fue el revuelo que se hizo. Yo sabía que había movido algo. No pues la, gente, la gente me hablaba y tal. Yo no sabía la movida que yo creé con ese vídeo. Toda la gente que le hablaba a él, a ella, a todo el círculo. ¿En serio? Y a todos los amigos de él vieron el vídeo. He visto mensajes, he visto conversaciones, se hicieron grupos. La gente se volvió loca. Entonces entiendo por qué la gente me, me decía, es que se va a quitar la vida por ti. ¿Os podéis creer que este chaval, vale, que eso lo descubrí yo tres meses o cuatro meses después de subir el vídeo? ¿Os podéis creer que porque él me decía que, ¿te acuerdas? que yo me decía que él es demasiado tigresa. En verdad, me acuerdo, sí, sí, me acuerdo. <laughs> y que justo, justo acababa de conocer una chica, después de haberme conocido a mí y de estar conmigo, justo acababa de conocer una chica. Mm -hmm. Y qué fuerte, qué casualidad. Que ella parece como que quiere algo serio, que está empezando a hablar, pero que le parece feo hablar con dos a la vez. Y por eso dejo de hablar de mí. Sí, sí, sí. Y por eso dejó de hablar conmigo. Sí. ¿Sabes quién es la chica? Sí. La chica a la que yo le iba a comprar un regalo a él. Sí. Ella. Sí, sí. Sí. It doesn't make sense. No. Porque si yo te iba a comprar un regalo, ¿por qué, qué porque esa chica hace regalos? de una cosa que no puedo decir. Por temas legales. <laughs> si esta de chica. Locura. Yo la conocí por ti. Pues tú y yo ya estábamos quedando. Y yo te iba a comprar a ti un regalo. ¿De esa persona? De esa persona que lo iba a hacer para dármelo a mí, para yo sorprenderte a ti. Y tú ya estabas hablando y quedando con ella. Y si tú todavía estabas quedando conmigo. Me... Make it make sense. Pero sí, ella me sigue todavía y le da no like sé, a todo y no todo. Sé, no sé. Y seguro que es una chica genial. No es tu culpa ¿eh? con quién está. Pero. Por lo que se rumorea lo que tengo entendido por ahí, it's not very healthy. No. La mía tampoco es muy healthy, pero... No, <laughs> yeah. yo... no, no. voy a ser yo quien lo diga. Yeah. Pero bueno, tampoco tiene una... No tenemos nada que envidiarnos. Los dos estamos en la mierda. Por lo bueno, que tengo entendido de eso, que tampoco es que estén muy bien. Entonces también, yo pienso que es eso al final es él. Porque él es malo. Sí. Y entonces, por mucho que él me ayudó un montón, y él, yo lo considero como una ayuda muy... Thank you, Amy, por mi parte de, de Taylor Swift. Pero por mucho que él a mí me arruinó un montón en el instituto, porque yo. La gente se reía mucho de mí por su culpa. Exacto, porque él daba bombo, ¿eh? Él daba bombo que flipa a la uh -huh. gente para reírse de mí. Pero yo siento que si no llega a ser por él, yo estaba tan cagada que no hubiese salido del armario ni como chico gay en aquel entonces, porque yo salí por estar con él. Es verdad. Yo salí del armario porque como estaba con él, y nos decíamos te amo, y nos damos picos y todo esto, yo dije. Me quiere, o sea, me decía que, claro, me haga, claro. que me quería. Y entonces yo decidí tomar la iniciativa, salir del armario y estar con él. Y cuando yo veo que sale del armario, o sea, que salgo del armario, perdón, Miguel. y que él se va con mi mejor amiga, con... Es verdad, tía, se me había olvidado que ellos dos estuvieron juntos. Sí, tía, ¿sabes que ya no me sigue en Instagram, pero se ve todas mis historias? Yo. Mm -mm. ¿Tiene tiempo libre? ¿eh? Sé que suena, pero yo sí me así, Ya lo hemos hablado de hidroterapia y tengo problemas de, de de afección, tengo problemas de validez, tengo problemas del rechazo. Entonces yo sentía, por muy cursi que suene, que por fin ya todo tenía sentido. En plan ya estaba enamorada, en plan era el sentido que necesitaba en mi vida. En plan todo el bullying, toda esta mierda se pasó porque me quería. Y era como wow. Y cuando sí. yo lo di todo, en plan salir del armario, dije a todo el mundo que era un chico que, que me gustaban los hombres, que estaba enamorada de él, todo esto. Y él transformó todo eso en es un gay loco obsesionado conmigo. Sí lo hizo. Lo hizo. Y sí. a mí eso me rompió. Me rompió Es que eso es de mala persona, porque al final lo único que estás haciendo es como ponerte una careta todo el rato. Sí, sí, sí. Es lo único es que Es súper falso, es bueno, mentiroso. ¿Sabes pero... qué es lo mejor? Que ya no está por aquí. ¿Que sí, ya no, no está por aquí. No me refiero entre nuestras vidas en general, ah, ¿sabes? Es que sino está aquí que... al lado, tía. Tía, pero no está en nuestras vidas, en plan. Va <laughs> a tocar en la puerta, a quedarse. <laughs> Seguro que. Bueno, me voy a callar. Me a callar porque lo que estaba conmigo, estaba contigo, y estaba contigo. Eh. <laughs> Y lo sabe. Y lo sabe. Y lo sabe fuertemente, tío. Que le den. Mm -mm. A veces no es necesario desearle lo peor a nadie. Porque ya le va a venir solo. Le va a venir solo. Mm. Pero si no, se lo deseo. <laughs> pero peor no le puede ir, tía. O sea, yo también he visto todas las cosas que le han pasado a este chaval. Y digo, mira. Yo es que de su vida no me entero mucho. Tío. Yo sí, tía, porque me llega todo. Ahora que como ya hablas expuse y la gente sabe quién es. Claro. Pues me llega todo. Pero ¿sabes qué te digo? Yo está aquí, cariño. Es lo que me estás viendo. Porque más somos las dos que quieres. Entonces... <laughs> o que quisiste, Marco. O que también. quisiste. Vamos a quitarnos el ego. Que espero que estés bien. Que por mí tienes no te preocuparte más. Que tu karma ya te llegó. Y que, que entonces es demasiado tigresa para ti. <laughs> demasiada mujer para tan poco hombre. Pero que gracias por haber pasado. Siga su camino. Gracias por la lavada de sable. Seguimos. <laughs> Pues sí, eso. El instituto fue una fucking mierda. Pero ya una vez salí del armario, como que yo ya pues, fui como más segura de mí misma en aquel entonces. Tú saliste más o menos en cuarto. Ah, eh, no, en tercero, que tenía quince. Segundo, tercero? tercero. En verdad, salimos de fiesta. Salimos de fiesta en tercero. Por lo menos, un cuarto fue. Sí, que de fiesta creo que con 15 años. Tía, tuvimos que salir una vez, ¿te acuerdas? Que salimos tú y yo, no. Fue más tarde. Fue mucho más tarde. ¿Segura? Sí, porque en verdad yo no salí tan pronto. No, porque yo en la época, en la que yo salí del armario como un chico gay, en plan sí, tú y yo seguíamos hablando y tal, pero yo quedaba con Selene. Es verdad. Y tú seguías con novio. Con otro novio, ¿no? Todavía no. ¿No? No, seguías con aquel ¿Qué horror Seguías tiempo, tío. ¿Cuánto estuviste con él? Tres años. Dios tía. Tía, toda la mayoría del instituto. Tres años perdidos, tío. Descarado. Pero bueno, al menos no estaba sola. Sí, bueno, era como estarlo, porque mm, chiquito yeah. pendejo también. Y entonces me junté un montón con Selene, que fue con la que yo empecé mi canal de YouTube y todo. Y con Selene vino Pilar, que Pilar y yo, como sabéis, ya no somos ni amigas ni nada, no sé ni dónde está, ni casa con su vida, no tengo ni idea de ella. Mm -hmm. Pero también le deseo lo absoluto mejor. La, nunca tuvimos un fallout, mm -hmm. simplemente fue a distancia. Sí. Y son gente que marcó un montón mi vida. De hecho, hablé con Selene el otro día, que se mudó con el novio estábamos hablando. Y dijo: tía, tenemos que vernos pronto. Mira que son muchos años, Selene y yo no nos hablábamos desde hace muchísimos años, tía. Pero por eso la gente se distancia y yo transicioné es normal. y todo. Pero es que el instituto, mi, mi, mi roca en el instituto era Selene, tía. Porque se llama Selene era la típica tía que está súper buena. Súper guapa, estilazo, todos alta, pelazo. Querían, todos los tíos la querían. Sí, tío. y claro, a mí todos los tíos se metían conmigo. Entonces era como mi comodín. Mm -mm. Porque si yo iba por el instituto y a lo mejor alguien se metía conmigo, la perdía ella. ¿Sabes? Exacto. Entonces yo, me, re, yo me, me, me refugiaba un montón en Selene por eso porque y me ayudaba un montón y se metía con la gente. Yo no tenía la, yo no tenía la, 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 la cara que tengo ahora. Yo antes ya no me podía cagar en tus muertos. No me salía. No podía decirte, mm -hmm. me cago en tus muertos. O, o meterme en una pelea o defenderme. Cuando me insultabas y yo me quedaba callada, me ponía a llorar y agachaba la, la cabeza. Y me defendía a ella. Ahora no, no hace falta. Ahora me defiendo yo. Exacto. Pero... Te ayudó a crear tu, per tu persona, tu 100%. personalidad. Sí, tío. Sí, te me ayudó muchísimo. Porque yo te conté cuando... Fingí perdir mi virginidad. Sí, me acuerdo. Te lo conté a ti también, Sí, no me, me lo contó yo. A ella me engañó a mí. Y a, a todo el mundo. Y pero pensaba que pensó... éramos amigas, ¿sabes? Ya, tía. Y yo, tía. Eh, pero o es sea, que eh, nadie, o sea, nadie sabía que yo era virgen. Claro, es que nadie. fue también esa época que realmente hacerlo en esa edad también es como ser virgen todavía. Ya, tía. Pero aquella cosa, me cógeme. Eh. si lo llevo a perder con él, amiga. Yo lo que yo no tendría sentimientos ahí dentro. Pero claro, es que es eso. En plan yo no recuerdo mucho de ti. en aquella época recuerdo tener clases en conjunto. Recuerdo Dina Cherry. No, Dina Cherry. sí era. Y yo era Apple. sí, todavía wow. tengo la. Me hiciste, es que tú y yo estuvimos en tercero, fue. En tercero. Y en tercero estuvimos en clase juntas y nos sentábamos uh -huh. juntas a la punta delante porque íbamos de era... intentar Y íbamos a intentar estudiar. Pero realmente proyecto. lo que queríamos es que no nos hicieran bullying. Mm. <laughs> nos refugiábamos de <laughs> los profesores. Sí, tía. De locos. Y me hizo una vez una tarjeta de cumpleaños. Sí, la tengo sí. en mi casa todavía. Yo tengo mis libretas que tienen las portadas de Irina, Dina y Evelyn. Evelyn, tía. ¿Evelyn tiene hijos? Sí. Dos, ¿no? creo que sí qué fuerte tía ¿Dónde? no sé nada de ello tampoco ni yo Tío, tú te acuerdas de que siempre se la sacaba en clase qué dices quién se sacaba qué hablas sí tía tenía el pelo así que siempre en plan que estábamos en la clase y sobre todo a mí claro como se si me llora un chico gay era como te gusta y así así se levantaba el pantalón y se la sacaba así quién tía no me acuerdo tía. de eso qué miedo no tía cómo se llamaba que era que era repetidor que repetía fleje no me acuerdo tía el tía este no estaba en mi clase? Pues la mía sí estuvo. O sea, pues estuvo en otro pero... año, porque en la mía no. Y yo Ay, por favor. Y yo, ¿no? así, yo mirando. Eww. 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 ¡Qué asco. No, tía, en serio. Fo. No, tía. Y luego de ahí, yo ya era como, en plan, <laughs> pasé a ser un pelín más popu por el tema del 20. Hmm. que fue mi época diva, ¿verdad? Sí, sí lo digo. Y tía, no sé qué me convertí en aquella época. Que fue cuando yo quería juntarme con... El grupito este. Que eso también era, esa, esa era una bully que te cagas, ¿eh? Esos eran unos bullies. Qué gigantes. pereza, te lo juro, qué ya, tía, pereza. Yo sentía la necesidad de unirme al club de Regina George. Ya. Y me uní durante un tiempo. Esa después también. Me cogí un día. Perdón, tía, no me acuerdo de nada. Y ya. ¿Sabes lo que me gustaría? Que no, que tampoco creo que cambie mucho, pero que alguna de estas personas venga un día de, no de fiesta, no borrachos, no porque te ven sino que algún día digas tú se sienten tan mal que vienen a decirme oye Irina he reflexionado un montón sí, y me he puesto a pensar de sí, lo, la, aquella época y aunque no cambie nada quiero exacto. decirte que lo siento exacto eso a mí me haría un montón de falta sobre todo para encontrar Sanarme, amistades amistades que tú puedas decir ah mira puedo confiar en esta persona porque tú y yo hemos tenido lo mismo la verdad sí 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 les de problemas para encontrar amistades de sí, verdad cuesta mucho tía mm, porque mm. al final tenemos como nuestra personalidad, pero luego estamos tan acostumbrados a que a lo mejor nos sentimos que no somos suficientes, queremos amoldarnos un poco a esa persona, mm. luego nos perdemos nosotras mismas, luego nos, nos quedamos en plan sobrepensando todo. Es que es eso. Y al final, pues, es un poco self-sabotage, un poquito. La verdad es que sí. Es triste, pero es lo que, lo que dices es súper cierto. Yo creo que si alguna vez ha sido... A mí me gusta reconocer mis errores y si me equivoco, me gusta decir, mira, perdón, tal, porque sí, sí. esto a lo mejor que te dije sobraba, tal. Y me encantaría que la gente se concienciara un poco de eso y que dijera en plan, yo he eh, sido mala persona contigo, quizás hace 20 años, pero da igual. Mira, perdona porque te quito un juguete en preescolar. Total. ¿Sabes? Eh, no sé, como. Mmm, porque hacer el paso es como hacerte creerte mejor cuando realmente no. Para mi punto de vista, como que no llegas a nada. Yo, el único error que noto que en plan así grande que he hecho en mi vida y que sí he pedido perdón varias veces mm. a la persona y en público, pero es el vídeo del joriquín mm. El de Melié con mi mejor amigo. Me unía con un amigo que acaba a venir psicólogo. No tenía que haber hecho ese vídeo. Obviamente, da igual que lo borra, que lo deje ahora. Si sí, tuviste que hacerlo para que tú poder Move on. Mm -mm. Yo siento que también soy mucho así. Si yo no te hago un vídeo, yo no puedo pasar páginas. Y eso es un fallo mío, porque yo podría decir, pues ya está, out of my life, out of sight, out of mind. Pero, no puc, tía. Yo necesitaba ese vídeo, pero porque yo no me sentía suficiente, me sentía vacilada, sentía que me la habían jugado. Y que, como todos los tíos del mundo, se iba a ir coleando. Mm. Y digo, no. No se va. Es que él se merecía ese vídeo. No, tía. Sí, se Yo hablé con la novia y le expuse todo. Cuando ella decidió seguir con él, yo tenía que haber dicho, bueno, ya mi trabajo está hecho. Pero yo decidí ir un paso más allá. Y exponerlo. Y eso también a él le afectó un montón, tía. le hicieron, se reían en el trabajo y todo. ¿Que me hizo daño a mí? Sí. Pero él también me pidió perdón no Cambia lo que hizo, pero yo tenía que haber sido mayor persona. Y es lo que estoy intentando mejorar ahora, pero eso yo no hago tanto yeah. story times Ya. Yeah. Porque si yo empezara a cagarme en todo el mundo que me cae mal, me dejaba sola en el mundo. Que a lo mejor, tía, es lo que lo que mejor me viene. Que se muera todo el Vale, tía. No, no, toco madera, que se nos va a. No... no, tía, no no a ver. Yo la amistad, en plan, que más añoro es la de Selene. Mmm. Porque Selene y yo, sé que nos hemos distanciado por cosas de la vida. Y encima ver, ahora ella se mudó a Madrid y tal. Exacto. Pero Selene y yo sí sé que somos muy iguales, tío. Sí. En plan, Selene y yo, siento que podemos retomar la amistad dentro de dos años y volveríamos a ser igual de inseparables que éramos al principio. Mm. También es verdad que he hecho de menos a Pilar, que fueron cosas de la vida, ella se echó pareja. Yo estaba en mi época también todavía fiestera y loca y ella ya no porque tenía pareja. Exacto. Pero es verdad que también he hecho de menos a Pilar. Me pregunto si le va bien. Pero del instituto así como tal. A ver, ¿el instituto exactamente no. El instituto no tenía tampoco amigos como tal. No, exactamente instituto no. Pero yo ya no he pasaba. decidido que mi tiempo tampoco lo voy a dar con cualquiera porque mi tiempo vale igual que el de todo el mundo. Sí, a veces estás mejor sola. Yo eso sí me he dado cuenta que antes también luchaba un montón contra el estar sola y luchaba un montón contra es que no tengo plan y Exacto. ahora es como ya sí, lo bien que estoy en plan en casa como anoche me hice lo de salir y yo lo pensé y <laughs> sí. dije te quiero ver, pero no me a salir. Es que era eso. Yo también estaba como en ese mood de saldría, pero para verte. Uh -huh. Pero no teníamos dinero en ese momento y sí, estábamos en plan tenía, lo mejor. No que que, mejor ahorrar, mejor sí. estar tranquila y no tener resaca mañana, poder grabar el podcast. Café. Café. Mm. Entonces, tío, lo bien. ¿Qué me lo pasé? Aquí sola en casa, tirada en la cama, me puse la mascarilla, me puse el rolón este de hielo y me fui a sobar. Qué rico. Y digo, yo me supo un montón. Y no me desperté diciendo, yo me arrepiento de no haber ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Ese es el peor sentimiento cuando, cuando te arrepientes de no haber hecho algo. Pues siento que soy en un punto de mi vida que también disfruto mucho de mi, de mi tiempo sola. Exacto. Es que... Antes buscaba rellenarlo todo el rato. Es que es, madu es madurar al final eso, tía. Porque cuando eres adolescente obviamente no te quiere ver solo. Y dices, no quiero hacer esto, me da vergüenza. tal. Pero ojalá hubiese estado sola en un montón de ocasiones en mi adolescencia. Sí, tía. Necesitaba encontrarme. Pero al final es eso, porque con todo el bullying y todo en nosotros lo que queríamos uh, era... Validar. Validez. Sí, sí. eso validez. Estar, estar con gente, tener un grupo de amigos, hacer planes por la tarde. Queríamos eso. Exacto. Queríamos lo que tenía todo el mundo. Exacto. Porque todo el mundo se moría porque acababa la clase del instituto a las dos y media. Para salir hacíamos. a hacer algo. No las qué hacíamos, tía. Yo corría a casa de mi padre para que no tiraran piedras, tía yo nunca, nunca se me olvidará tía salir hacia el recreo y que me tirara un yogur de limón entero en serio tía tía pero y por qué no se tanto me olvidará asco, tía, tía una persona que llega entonces uno de los profesores no se me olvidará que yo fui al baño porque en el recreo no sabían los baños de dentro ¿te acuerdas? en verdad tenías que ir a los de fuera a los de fuera y yo no quería digo me acaban de tirar un yogur lo acaba de ver todo el mundo lo han visto de todos los profesores Déjame Deja lavarme la cabeza. Claro. Y no, no se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Y en plan, tienes la llave ahí? Háblame para lavarme la cabeza, ¿Qué? en plan, por favor. Todo el mundo riéndose. Él, o sea, el, el chico que me lo tiró y todo su grupo mirándome y riéndose porque tenía todo el yogur cayéndome por aquí, por la ropa, por todo. Y el, este profesor me dijo, deberías replantearte por qué te están haciendo esto. Encima te lo dice así. Es que eso es una cosa que me toca mucho la moral de nuestro instituto. Que yo me acuerdo, en esa época estaba pasando por un mal momento que estaban a tope haciéndome bullying a diario, que me pegaron una patada y todo en la entrada de clase. Sí, me acuerdo de ¿Te eso. ¿Te acuerdas? Y la profesora no hizo nada, porque no hizo era nada. Chico. Era un chico que me pegó una patada en el culo entrando en clase, mientras él no, eso no era su clase, y cogió y dijo, bueno, los problemas que tengas tú fuera, los arreglas fuera. Uh -huh. Y yo, ¿Eh, ¿Perdona? Sí yo espero que hoy en día eso se haya controlado un poco más, tía. supuestamente sí pero, supuestamente pero sí. de todas formas yo me acuerdo en esa época eh, a mí me hacían reuniones así te lo hicieron a ti tía, porque a mí me me llevaban a, a una sala, ¿te acuerdas la sala que estaba en la entrada? una sala que tenía una ventana redonda, como al lado de la biblioteca sí, sí, en esa sala me sentaban ahí y me preguntaban que cómo me sentía cada semana cada semana yo tenía reuniones ¿qué tal Fuerte. estás? y yo, me decían ¿tienes miedo? y yo sí y me decían, ¿pero por qué? ¿Qué ¿Tienes miedo? No sé sí, qué. Tengo miedo. <laughs> tengo miedo. Y sí, yo le decía, sí. ¿Pero por qué? ¿Quién te hace sentir así? ¿Esto? ¿Y qué te hacen? No sé qué. Y no hicieron nada con esas personas. A mí al revés, tía. También creo que como yo era un chico, era un poco distinto. Pero a mí me preguntaban. ¿Te preguntaban los profesores? Sí, sí. ¿Sí? Los profesores me preguntaban, en alguna ocasión me dijeron, ¿qué te pasa? Eh, ¿Te hemos notado que tus notas están bajando? Y hemos visto que la gente se ríe de ti. Yo explicaba, no, es que me llaman maricón, me dicen esto, me tiran yogures, ¿quién te lo hace? Y yo pues me lo hace este chico y este chico. Yo ver como a la hora después llamaban a esos dos chicos y eran plan, está, ¿Tan? va a ser el triple ser peor. peor? Mm. Y así era. Cada vez que me preguntaban, yo tenía que decir que no, que estaba mejor. Yo no sé si llamaban a esas personas que yo nombré, porque no lo sé, tampoco quiero saberlo. Y... pero yo lo que sé es que a... mi situación no cambió no, no, tampoco. no cambiaba, y yo me acuerdo que me esperaban fuera, me insultaban, no sé qué, no sé cuánto y, y yo también por esa razón es como que me, estaba todavía con, con ese novio, para que... sentirme respaldada, porque sí. me esperaban él me esperaba a la salida, porque era mayor me acuerdo, te esperaba siempre, tía. me esperaba siempre todos Lol. los días, me acompañaba a mi y casa, no trabajaba no hacía nada, no, no hacía nada, tía, era un laja qué pereza, es que ¿Qué me puedes explicar, Lol. pero bueno, no pasa nada en fin. en fin. Esas personas al final siempre como creerse siempre superiores a ti. Sí, y eso sí, me la come sí. que te cagas. Pero tío. en verdad, te pones, yo miro, por ejemplo, a la gente que nos hacía daño antes. Y tía, no es ni porque yo tenga seguidores ni nada de esto. Los veo súper atrasados. Ya los veo súper atrasados, mm. tía. O sea, los veo a nosotros, y luego los veo a ellos y digo, ya menos mal que no acabamos así. Descarado. Es que a mí me hacen gracia porque en esa época, en la época tu y tal, tenían ese lo que la gente quería ver. Yo uh -huh. me acuerdo que se hacían cuentas falsas en Twenty para insultarnos sí, tía, y todo. tía, muy fuerte. ¿Ustedes se acuerdan de los tablones? Sí, los tablones. ¿Y el a, mí me dedicaba, a mí me dedicaban tablones para insultarme. Y el ACFM era Eras de que, que vas súper fea. Y después gente a día de hoy, tía, que me encanta tu estilo. ¿Y, y, y el ACFM era horrible. Horrible. Tía, el ACFM sigue existiendo. Creo que tiene otro nombre ahora. ¿No? ¿En serio eso existe todavía? <laughs> ¡Tía, qué coño! Entonces sí estaba, tía. ¡Qué fuerte! Qué fuertísimo. Pero sí, yo recuerdo el Ask fem siendo horrible. O sea, horrible, horrible, o sea, ¿eso horrible. Eso te lo hacías porque te hicieron bullying, en ¿verdad? Realmente, tú te lo hacías porque se lo hacía todo el mundo. Y era como, ¡ay, no tienes Ask! Mm. Y lo ponías en tu 20, en plan, bueno, pregúntenme cosas, a ver qué hacemos. Que yo vivía ahí. O sea, era, era lo típico que refrescabas la página cada cinco minutos para ver si tenías otras preguntas. Ay, yo intentaba meterme lo menos posible. No, yo estaba todo el día metida era como el Reddit de hoy en día, yo... viendo hate a saco. Se pasan. En la plaza se... me vino una persona y me dijo que me iba a pegar una paliza. Y empezaron todos a hacer círculo. Y yo me quedé así, en plan, o sea, un tío me iba a pegar una paliza a mí. Y yo, ¿por qué? Porque era una friki, no sé qué, tal, no sé cuánto. Pum, pum, pum. Y a esa persona le gustaba lo mismo que me gustaba a mí. Y me acuerdo que se echó para atrás porque vio que mi primo cerró el puño. Lol. En plan, cerró el puño, en plan... Al final te voy a pegar yo. Es que no entiendo la necesidad de, del bullying, tía. Y bueno, también que llamaban al chino, tía. Eso a mí me dolió personalmente porque estás jugando con el trabajo de la gente, ¿sabes? Llamaban al chino, que te acuerdas, el que estaba ahí, que ya no está. Ajá. El grande. Y hacían pedidos enormes de más de 100 euros, se sentaban enfrente de mi casa y esperaban a que llegase el chino. Claro, mi madre abría la puerta y después decía, mira, yo no he pedido esto. Y se escuchaba la risa de la gente lol o me llamaban a las 3 de la mañana, me acuerdo yo hostia llamaba, eso sí me lo hacían todo el me rato. llamaban de desconocido eso. y me decían Irina, suicídate sí a mí eso también me lo hacían todo el rato y eran esas personas también Irina, uh -huh. suicídate, cortate la pena sí a mí también esa gente era la chica que te digo también la amiga uh -huh. de él pues, también te digo pero estaban todos en el mismo grupo estaban todos ellos estaban todos en el ajo, tía uh -huh. ella se hacía amiga mía pero para mí tú no eres mi amiga si está sentada en lo que la otra me Exacto. está llamando para insultarme exactamente pero también te digo míralos a ese grupo de cuatro porque eran uh -huh. cuatro sí, sí, sí. estaba él la que me hace el bullying a mí esa y la otra mira a los ellos cuatro right now no no son nadie ni tienen nada que aportar tía qué chungo mm -mm. para vivir así sí yo me acuerdo de eso y decir ya yo no, en plan lo que estoy viviendo de esto qué he hecho yo sabes el rollo? yo siempre me he sentido como que a mí me han cogido para para darme de lado sí en plan como al final en, sobre todo cuando somos jóvenes te, mm. te sientes culpable porque es como que hice Mm -mm. Y es algo que noto que todavía yendo a terapia, en plan, no consigo tratar del todo, pero siempre noto el qué hice. ¿Sabes? En plan, ¿por qué me dejas mal? ¿Qué he hecho helado? yo para que me ¿Por qué dejas de ser más... mi amiga? ¿Por qué sí. me tratas mal en una relación? Sí. Plan, como que si fuera culpa mía. Exacto. Y estoy aprendiendo eso, estoy aprendiendo en terapia, estoy tratándolo un montón. Ahora mismo estoy dejándome de hablar con una amiga mm. y, y dejándonos de hablar normal, en plan, distanciándonos porque pasan cosas de la vida. Y no puedo evitar, y se lo he dicho a ella también, no puedo evitar el sentir que qué hice es algo mal a mí me pasa un montón eso también por eso es lo que te dije antes de que hay amigas que tengo ahora que no me aportan nada porque durante un tiempo me hicieron sentir eso y estamos granditas ya sabes sí rollo total. estamos granditas como pasé grupos de cuatro y que avises a todas y a mí no me o sea me avises para darme de lado eso a sí. mí me duele mm -hmm. nuestra vida nunca va a ser igual que la de los demás por lo que nos hicieron pasar al principio exacto Pero nuestro upbringing nuestro crecimiento no fue normal mm -hmm. ni fue positivo ya no es ni por lo que pasa en casa, ni a lo mejor situaciones económicas, ni nada. Exacto. Se ha visto por personas externas, en plan, por ir a clase, que es donde vas a estudiar y vas a hacer cosas para tu futuro mm -mm. y que haya gente que te lo impida. Porque sí. les apetezca, no porque... Pero hoy pasaría igual, me lo digo igual, si a lo mejor fuésemos chicas de color y que nos insultaran por ser negras. O sea, tío, al instituto vas a estudiar. Sí. ¿Tienes amigos? Súper guay. Al trabajo vas a trabajar te cae mal eh, una de las camareras o sea vas a trabajar Exacto. tienes que hacer tu trabajo bien pues ojalá en plan a ver que los niños son niños pero espero que se esté educando y se esté mejorando en casa en no hacer el bullying porque primero que nada tú pierdes tu tiempo haciendo bullying y segundo estás haciendo que alguien pierda todo su valioso tiempo porque se está riendo de él por ningún motivo y de nada vale lo que decíamos antes que venga después de cinco años a decir oye mira que ya somos granditos lo que pasó pasó, no me digas porque yo perdí mi vida, o sea yo Exacto. perdí toda esa juventud que no tenía amigos, las patadas, los escopitajos, los huevos, el tener miedo de ir a clase, el tener miedo de salir de clase, uh -huh. el perderte todos los planes sí. y el trauma que nos das ahora al día de, ya somos granditos sí. y seguimos en blanco arrastrando esas cosas de antes sí, y ustedes siguen ahí súper bien con sus pipas en la calle, sentados en el banco pero Tomando nos porros vamos, y no haciendo nada y siendo las mismas personas que eras cuando tenías 15 años. Literalmente. Pero a nosotros nos ha costado trabajo y dinero en terapia y, y mierdas para intentar salir de ese bucle. Quedamos súper bien. Sí. Eso es lo que sí, lo sí, sí, bien. sí, 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 Eso sí. ¿Y yo qué? ¿Y qué? ¿Y <laughs> perdón? <laughs> 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 no, no, que estamos bien. Para pa toda la mierda que hemos tragado, tía, sí. nos ha ido muy bien sí, todo. Sí, sí, sí. ¿Y tía, cuál es la experiencia que tú crees que te ha marcado más de bullying? Sinceramente, tía. Es plan, yo pienso en el bullying y sí, pienso en todo el instituto y pienso en el chico este tío, que uh -huh. me hacía pasar fatal cuando llegaba a casa, pero creo que a mí, de todo, 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 lo que más me ha marcado fue después del instituto. Uh -huh. Porque como la mayoría sabéis, yo esperé a transicionar hasta que terminé bachiller, que como si me repetí un año, pero terminé casi a los 19 uh -huh. y luego me mudé de casa, transicioné, plan, whatever. Pero yo desde los 16 años... Yo tenía dos chicos que eran mis mejores amigos vale, bueno, los dos chicos eran heteros Y a uno de ellos fue la, prim la primera persona de todas a la que yo le dije ¿Sabes qué? Que me siento mujer, tío En plan, me siento mujer Y he visto una chica en YouTube que se llama Gigi Gorgeous Le enseñé los vídeos Ella lo ha explicado súper bien y se siente igual que yo Ella está empezando su transición Y es verdad que yo ahora mismo por cómo van las cosas en el instituto Y el bullying que me están haciendo No me noto con las fuerzas de hablar con mis padres y decirle que soy distinta ni de transicionar. Ahora mismo, como están las cosas en el instituto. Uh -huh. Si llamas en bullying por esto, no quiero más. Pero de que yo acabé de bachiller, te lo juro que voy a transicionar porque es lo que me siento. Y él me decía: ¿Sabes qué? Que yo no, te, no, no me quería meter ahí porque no soy nadie para decirte nada, pero yo te veo mujer. Te veo mujer, te acepto, te quiero un montón. Para mí eres una tía ya, o sea, uh -huh. eh, me alegro un montón que me lo hayas confiado porque era la, la primera persona a la que se lo decía. Un montón que me lo haya dicho, de verdad que te voy a apoyar. Siempre vamos a estar siempre unidos. Eres lo mejor que me ha pasado, mi mayor descubrimiento. Y estuvimos de mejor amigos como un año o dos años, en plan de quedar fleje, clases juntas, el patio juntos, en plan todo. Hablábamos todos los días. Él venía a verme, en plan venía hasta la rotonda donde yo vivo, quedábamos por ahí, hablábamos en plan súper bien. Igual con el otro chico, eran, eran dos chicos en planeteros y yo. Y con el otro chico súper bien también, se lo comentaba. O sea, demasiado, demasiado bien. Y yo me sentía como súper aceptada, como tonelada de terminar el instituto para transicionar. Pues por fin me atrevo, la acabo, la acabo el instituto, transiciono y demás. Como la mayoría sabéis, a no ser que tengas mucha pasta, y a no ser que te hormones desde muy temprana, bueno, cada historia es un mundo, pero en mi caso, el principio de transición para mí fue muy duro, entre que tengo la obesidad, entre que tengo, mon, tenía un montón de, de barba, de... de, de entre mi voz, entre todo. Yo no tenía ni idea de nada. No conocía a ninguna otra chica trans. No entendía de pelucas. No entendía de nada. Entonces recuerdo que me compré una peluca. Mi primera peluca. Que era la época en la que Kylie llevaba el pelo verde menta. Me acuerdo de esa yo peluca. pensé, chacha, cha, si me pongo el pelo verde menta, voy a parecer Kylie Jenner. Entonces me pillé una peluca de Webster Wigs Que me costó como 190 euros. Algo así. Que en aquel entonces ya no tenían duro. Exacto. Y me la pillé. Me puso unas botas. Y un vaquero, me puse como tres bragas y unas para atrás porque nunca se me olvidará porque me hizo un montón de daño cuando llegué de fiesta, me arranqué medio huevo, <laughs> literal. Y recuerdo salir porque yo había subido ya una foto a Instagram, a Facebook, a todo, en plan, me llamo Dina. Y subí un vídeo a YouTube, en plan, chicos, soy trans. No sé si sí. algún día os gustaría, en plan, que, pues como me he eliminado el canal como tres veces, pues todos esos vídeos se han perdido, pero no, yo los tengo guardados. Entonces, si algún día quieren que haga un review de mis antiguos vídeos, pues estaría guay. Nunca se me olvidará eso, en plan, salir de fiesta y estaban los dos ahí y era la primera vez que yo salía como Dina, súper cagada de miedo, estaba con Pilar y estaba con Selene, y de entrar a la discoteca y los dos reírse a saco. Ni me saludaron, no me dirigieron la palabra y empezaron a reírse montón con, con el grupo de chicos con el que estaban y yo me eché a llorar en la discoteca y Pilar y Selene en plan eh, apoyándome en plan tía no pasa nada son unos tíos básicos y yo en plan tía que eran mis mejores amigos en plan desde que me desde que transicioné me han dado me han, ¿sabes? me dieron de lado y digo todo este verano me han pasado de mí me han dado de lado en plan no entiendo nada para mí ese fue el momento más fuerte creo mm. porque le di confianza a esa persona claro eso y el del crash, el que se riera de mí cuando yo salí del armario por él eso son las dos porque a mí me encanta ver a esa gente hoy en día y poder en plan, mm. un pequeño lavado no de en plan tonterías que me digan. Ah, ¿te quedas a trabajar? Y digo, sí, tío yo también. Tengo que subir un hall de cine Hombre, claro. Sí, la verdad que yo te diría que esas son mis dos memorias más fuertes. Es que fue duro, en verdad, porque le diste toda tu confianza a dos personas. Era un tío y un tío hetero. Y él me decía, te acepto 100% porque yo también yo veo lo que tú estás sintiendo. O sea, te estoy viendo y veo a una mujer. Tía, yo nunca se me olvidará que yo me ponía, yo me ponía corset en mm. el instituto. Eh, eso po muy poca gente lo sabe, pero yo me llegaba hasta casi desmayar. Porque me ponía un corset súper, súper apretado. Porque tenía, quería cuerpo femenino y el cuerpo se me estaba ensanchando. No de persona gorda, plan, no de que está subiendo peso, sino de hombre. Y yo me ponía corset súper para tener una figura, en plan, más hourglass. Yo salía de casa sin desayunar, que fue mi época más eating disorder. Salía de casa sin desayunar. Yo lo que comía lo vomitaba en el patio, en plan, porque no quería subir nada de peso. Sí, sí. fatal. Y eso él lo sabía. Y él se ponía a decirme, por favor, quedó el corset, dejate de boberías, de boberías. Yo sintiéndome fatal, me dolía un montón la barriga, me daban cólicos, pero lo pasaba fatal. Porque, tía, parecía que encarás en la Met Gala. Pero literalmente, yo me ponía el abrigo y, en, y debajo me ponía el corset súper, súper apretado. Y yo estaba sudando en clase, o sea, fatal. Y también recuerdo, antes de esto, en mi memoria más fuerte del instituto, que no fue bullying, pero mi, mi recuerdo más fuerte, yo lo pasaba tan mal. Encima, en la época, emo, encima, veíamos estas cosas de. Emo, oh my god y lo buscabas en Google y todos los hemos eran suicidas entonces Exacto. como Ay, oh my god I have to be sí y recuerdo Demi lobato hablaba sobre de que ella se hacía self harm me acabas de sí dime 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 yo tenía el abrigo negro que me ponía siempre de manga larga y yo iba a casa y perdón por el trigger warning que no he dicho pero perdón. estamos hablando un poquito de de estas cosas mm -hmm. en plan oscuras sí y mi única amiga en aquel entonces se llamaba Laura ella era la única persona que lo sabía mis padres no lo sabían, mis demás amigas no lo sabían, no lo sabía nadie. Yo llevaba siempre el abrigo negro y yo me escondía. Llegaba a casa, me escondía en mi cuarto, me escondía donde fuera y yo me cortaba. Que tengo todas las cicatrices por aquí, tía, yo me cortaba flejes Fue una época chunga de, de tener todos los brazos rajados, tía, y lo, lo hacía con tonterías. O sea, a lo mejor coge un cristal que había encontrado o, tía, recuerdo que se me infectó, tía, porque soy una estúpida, de coger... Eh... pero es que ni siquiera sé si lo hacía realmente por lo que la gente lo hace. O si realmente fue una necesidad de decir, la gente lo está haciendo y que también tengo que hacerlo. ¿Sabes lo que te es quiero decir? una cosa rara. Estaba como súper uneducated en ese tema. Nunca sentí. Yo sí siento que soy self-harmer a la hora de comer. En plan, ese es mi gran, sí. mi gran disorder. Sí. Yo siento que si yo discuto contigo, estoy pasando mal, siendo intolerante a la lactosa, mi cuerpo me dice, comete una pizza, cuatro quesos y luego un helado de Ben Jerry. Porque voy a estar vomitando y diarreándome y dolor de barriga durante dos días. Yeah. Pero lo hago. Sí. Pero es cada vez yo discuto con mi novio y es como. Venga, por ello. Pan con ajo y queso. Porque, como que mi cuerpo me dice, sufre más de lo que está sufriendo sí, aquí. Sí. Es raro. Y creo que eso es lo que le pasa a la gente que se hace el self-harm físico. Sí. Una, una humilla hacía... de escape al final. Sí, yo me lo hacía, no sé ni por qué. Pero recuerdo eso, que solo Laura lo sabía. Y. Laura se lo chivó a... No, no se lo chivó en plan mal, sino mm. realmente lo veo como ayuda y lo aprecio sí. un montón a día de hoy. Se lo chivó a la psicóloga del instituto. Ella me llamó y me dijo tú has que avisar a tus padres, eres un menor y yo en plan, por favor, por lo que más quieras en plan, mi madre me va a matar. Y me dijo, pues, tenemos que hacer un trato. Mañana te reviso la, los brazos y quiero que esté todo cerrado. En plan, que no, no haya sangre... Que no había nada, yo estaba con toallitas, tía, limpiándome la sangre en, 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 en clase y todo, me ponía como toallitas debajo del abrigo, fatal. Y tía, yo es lo que te estaba diciendo antes, cogía hasta tornillos que nos daba por el suelo para cortarme, y se, por eso se me infectó, porque vi un tornillo, tía. Tía, qué loca. Y yo una oxigenada como una loca después. Entonces nada, yo hice un trato con ella, que si dejaba que se cerraran, ella no llamaba a mis padres. Y durante pff, dos, tres meses estuve yendo con ella a los recreos. Y tía me ayudó un montón. Es una mujer que se merece más de lo, que, de lo que tenía en ese instituto, la verdad. Sí. Pero muy buena, tía. Y me ayudaba un montón porque me entendía, sabía por lo que estaba pasando, sabía que era una persona distinta. Le conté lo de que me sentía como una mujer y ella me escuchaba. Mm. La verdad que ese es un recuerdo en plan, entre malo y entre bueno que tengo de esa época. Ya. Yeah. Pero es que del instituto tengo muy poco. Tío, sí, pues, pues me desbloqueaste, es un recuerdo que tenía, pero enterradísimo. Que me preguntaste antes que cuál fue realmente la situación de mayor bullying que me hicieron, pero realmente fue, eh, más de todo lo que te dije, a la salida del instituto, siempre con un grupo de amigos que teníamos, nos esperábamos en una de las esquinas, y después salíamos todos juntos. Ah, sí. Vale, pues esperábamos ahí, y de repente yo salí, porque yo salía siempre más tarde, y esa persona cogió, me agarró así... Y me dijo, ¿tú no eres emo? Y me rajó. Cállate. De arriba abajo. Sí. Y yo hice así, y yo en plan, ¿qué estás haciendo? Y me hizo, córtate, 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 córtate. Y yo hice así, y claro, me asusté, y me cortó con un afilador. Lol, ¿pero ¿Cómo? te cortó corto? Sí. ¿Y, y no instituto no hizo nada? Nadie lo vio. Ah. Y yo me quedé así. Me acuerdo que me bajé el abrigo, llegué a mi casa, y después pues mi madre lo vio. Y pensó que había sido yo, uh -huh. y le dije que fue un gato. Y me dijo, eso no fue un gato. Eso no sea, fue un gato mi vida. Y a partir de ahí fue cuando empecé a ir a, a la psicóloga. A mí sobre todo lo que más me ha impactado es que todas pensábamos lo típico de, se acaba el instituto, se acaba el drama. Y no, tía. No. El instituto es forever. Mm -mm. Lo vas arrastrando toda la vida. El, el drama sigue ahí, la gente sigue igual de mal. ¿Sabes? Sigue habiendo bullying. Aunque ya no en instituto, tienes a compañeras que te hacen la vida imposible. Tienes a chicos, tienes a chicas que se ríen de ti. Tienes de todo. Como, Familiares, incluso. Es como tío, tenía 27 años. Estaba mayorcito ya. Uf, sí, sí Qué rabia. Por favor, ser mejor persona. Cuando si has visto esto, piensa en tus acciones y ser mejor persona, porque lo, al final lo acabas arrastrando todo. Si tienes hermanos pequeños o hijos o lo que sea, conciencia los, sí. por Dios. No, no dejes y que, que si ven ese Navidad. tipo de situaciones, que también que las frenen. No digan cosas de niño. No, porque sí, al final tía. no son cosas de niños. Esa... ¿Te has visto el vídeo ese que se es hizo viral de un podcast de dos chicos? En sí, el que tía, se está el riendo. que el niño es, es autista o tiene sí. un problema de TDAH o algo así y. y el otro, el otro se está riendo de que su hijo le haga bullying. Qué feo, tía. Tía, de verdad. Qué Vivimos feo. en una sociedad tan de mierda. Qué pena. Pero mierda fuerte. ¿eh? Mierda fuerte. Pues esperemos que la mm. gente se conciencia. Yo sé que mis caracolas son gente buena. Descarado. Así que espero que, que os haya servido, que aunque sea, hayas escuchado nuestras historias, porque te hayas sentido. Espero que no te hayas sentido identificada, pero espero que te haya concienciado un poquito y sí, que te exacto. haya gustado conocernos un poquito más, mm. la verdad. Pues el café se ha acabado <risa> <risa> y este episodio también. Espero que os haya encantado. Os dejo la redes de Irina por la descripción también, por si la queréis seguir. Si quieren. Y espero que os haya gustado este episodio. Muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. ¿Te guay? Súper. Ha sido guay. Súper. una tarde de chicas, en verdad. Me ha gustado sí, esta charla. Eh, no he sentido para nada que haya sido un podcast. He no, sentido es que, que ha sido ver a mi amiga. Sí, pero casi nunca hablamos de estos temas. En plan, profu... no profundizamos no, tanto en estos no. temas. Pero ha sido guay, como de bloquear, de bloquear esos, esos recuerdos. Sí. Liberador. Sí, me siento como súper. Me siento que deberíamos ir a tomarnos una copa. Yo creo que sí, lo digo, ¿no? lo digo. Vamos, okay. <laughs> Pues muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme, tío. Nos vemos el domingo que viene, en la hora del café. Chau, chau. Vamos.